Largas colas de humo, luego el temblor que poco a poco quiebra las ventanas elementales del hogar. Me veo saltando de una piedra a otra. Mi primo lanza un sombrero de palma como si fuera el eco de lo que quisiera desprenderse. Adentro un huayno hace lo suyo con la ilusión. Espectadora del paso marcial de los camiones, me aferro al ruido de sus pesadas llantas, al rescoldo de rigurosas piedras que los perros rodean poseídos por el espíritu de la repetición. Por aquí no deberían pasar camiones, sino un largo e interminable tren como el de la película de Costa Gavras. Un tren aparentemente vacío, un tren musical. Nunca sabrían qué hay dentro, o no querrían saberlo. Se van llenos, vuelven vacíos. Están los que se sacuden los zapatos todo el tiempo sin mirar, los que se pierden en el horizonte vertical de la carretera. Me sorprenden acicalando el sol, la música que no parará de hablar, el viento como incontrolable acequia en un vaso. Demasiado temprano para empezar el día así, pienso, hurgando en las esquinas, que mis primos llenan con algo más nebuloso que sus palabras. Busco más latitas de Coca-Cola en la austeridad del cuarto. La siento crecer como una piel más. Nací en Lima. La arena empaña mis ojos, no los enajena. Lo que observo nada tiene que ver con el pubis de esta extraña floración, ni con las gallinas que mi sobrino con la gris espanta, ni con los chivos que se comen las hojas que resignadas se tienden al pasto. Me sueno la nariz, rodeada de mosquitos, con la curiosidad de sus picaduras, pensando si mi madre contrajo alguna enfermedad de observar desmedidamente la carretera. Está bien, pudo haber sido el paludismo. Se van llenos, vuelven vacíos. Se van llenos, vuelven vacíos. Están los que se ahogan en el polvo raudo de la carretera, los que se encogen de hombros todo el tiempo. Y llevarle a los muchachos de la construcción tapes limpios de comida, papas sancochadas con pollo, mi buena sazón que venderé y revenderé, con sendos cerros de arroz, lechuga agria y ají. De algo me servirá ser acomedida o liviana, sudar, atados de ropa limpia y una toalla por si la transpiración, y luego pensar en los acabados del edificio. ¿Cómo terminaré yo? Muros sellados, cielos falsos en placas de yeso. ¿Dónde terminaré yo? Soldaduras, anclajes, fijaciones de plásticos. ¿Dónde anclaré? Me desfondaré y terminaré yo. Y nada de prevención y mantenimiento, de martillos, taladros, patologías y formas que hincan sus cabezas de movedizas serpientes y me invitan a rodar
sentirme en la erosión de esta tierra de doble piso, sin fondo, y empapelan el ruido de un enceguecido tránsito de aves guaneras como el dolor de alguna primera vez. Voy a leer los poemas franceses. Et je pense que comme ça, en fait, ça pourrait être plus intéressant. Les poèmes sont lus en français. Il y a certains poèmes qui n'ont pas de version en espagnol. Donc. Ombre. Ombre. Sommet, au solstice, une ombre, juste au bord du piédestal. Elle n'a jamais surmonté sa statue. Mais à mesure que les heures passent, ses contours s'étirent. Le poème s'intitule Afuera, dehors. Toda persona tiene derecho a circular libremente y así se libera de este inicio de ley. Un primer signo sin dolor y debes abrir la puerta. A su lado los pantanos. Sus leves risas no apaciguarán un mundo en sus mentes. Si los mundos existen como sus costillas que penetran sus vísceras o sus pulmones para frenar su respiración, todo lo que busca es un lugar seco. Y sus voces libres como si regresaran de una larga travesía una primera vez. Toda persona tiene el derecho de circular libremente y de se liberar así de ese début de loi. Un primer signo sin dolor y tú debes abrir la puerta. Des marécages a leur côté. Leurs sourires n'apaiseront pas un monde dans leurs esprits. Si des mondes existent comme leurs côtes qui rentrent dans leurs viscères ou dans leurs poumons pour contenir leur souffle, tout ce qu'ils cherchent, c'est un endroit sec et leur voix libre, comme s'ils cherchaient après un long départ, s'ils rentraient après un long départ pour la première fois. Everyone has the right to freedom toute of movement. A le droit and those to freedom from the initial part of the initial the first painted sign and you must open the door. Swamps of the sky. Their smiles will appear as one in their minds. Foreign seas like the rest that si hold the visceral components or in their lands in other ways. Or they seek is the right place and their open voices. Tout ce qu'ils cherchent, c'est un endroit sec et un endroit universel. Après un long départ pour la première fois. Toda persona tiene derecho a circular libremente y así se libera de este inicio de ley. Toda persona tiene derecho a circular libremente y así se libera de este inicio de ley. Un premier signe sans douleur et tu dois ouvrir la porte. Des marécages à leur côté. Leurs sourires n'apaiseront pas un monde dans leurs esprits. Si des mondes existent comme leurs côtes qui rentrent dans leurs viscères et dans leurs poumons pour contenir leur souffle, tout ce qu'ils cherchent sont les glacés et leur valise comme si elles rentraient après un long départ pour la première fois. Partager ce moment avec nous. On sent très heureux de nous retrouver ici et de pouvoir connaître de nouveaux publics. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un petit jeu.
C'est un petit jeu qu'on jouait dans le début des années 90 au Pérou. Voilà. Et ce jeu, il est très simple, vous allez voir. Es un juego muy muy simple el que vamos a jugar y el que les voy a proponer ahora. Es un juego que se llama Coche Bomba. C'est un jeu qui s'appelle Voiture Piégée. Okay? Entonces, yo... ¿todo el mundo tiene español aquí? Sí. ¿Todo el mundo? Tutti il mondo. Entonces, yo voy a hacer diferentes personajes caminando en la calle. ¿Okay? Voy a caminar así. Una voz, voy a cambiar de voz, voy a hacer diferentes personajes. En un momento voy a ser una persona a la que le roban, una señora a la que le roban su cartera. Y entonces, ¿cómo se llama el que roba la cartera? Ratero. Entonces la señora va a gritar tres veces. ¡Ratero! ¿Ok? La señora se va a dar el susto a su vida y va a gritar. Entonces, cuando yo grito ratero, el último ratero, el número 3, ustedes van a gritar ¡BOOM! ¿Ok? Entonces, ¡Gafitero! Amiga, me llamó, y sabes lo que me ha dicho muy imbécil, que francamente que me quiere a mí, que yo soy su amor, que... ¡Imbécil! ¿Es este idiota que cree que yo soy una tarada? ¡Mamita, quiero un helado! ¡Mamá, me das un helado! ¡Caramba, no tengo plata! ¡Oye, no te das cuenta! ¡No te he hecho caso cuando no tengo plata! ¡Caramba! ¡Abas una vez! ¡Ratero! ¡Oh! 69.000 Sombras bosquejadas por la ausencia. Voces sordas desde trincheras heladas, pasos, cuerpos, distorsiones, gritos invisibles, libre, perdu dans la bruma, visages dilués, tes retrouvailles ont été pires que ta distance, bourgeons d'horreur, folie, aveugle furie, murmures. Chuchotement, silence, torture, de fer, corpo, environnant, que personne n'a entendu, à part tes ombres, que personne n'a cuerpo vu, de à part des bras perdus dans le déraillement, murmure, cuerpo, para devorarlo entero y transformarme en sal. Este mar, mío, testigo de todos mis contrarios, te miro y me resucitas. Te miro y me respiras. Te toco y me das a luz. Te acerco mis labios y me recuerdas que hay sal para todos los días. Prière. Marcher. Pour donner à l'océan toutes les preuves. Respirer. Pour le dévorer tout entier et me transformer en sel. Cet océan. Amor. Puerto Norteño hasta llegar al desierto de San Juan de Miraflores, en donde yo crecí. Porque había la música de Coca Quintucha. También, porque eso, bueno, eso depende de la videasta, porque estos videos que pasé forman parte de un proyecto que se llama Poéticas Visuales de la Resistencia, y la idea central del proyecto era llevar la poesía a personas que no necesariamente están muy interesadas en leer, sino que les gusta mucho ver, les gusta ver la televisión, por ejemplo, ¿no? Y les gusta también verse a ellas mismas. Entonces pensamos que sería una buena idea poner a personas tal y como somos realmente en el Perú.
podría hablar de nostalgia, pero sí, yo voy, a mí me gusta ir adelante, ¿sí? Es cierto, entiendo lo que quiere decir. Sí, me gusta, a mí me gusta jugar con, tengo un libro que habla un poco de, digamos, los materiales del universo, los materiales del cosmos. Entonces, dos poemas que a veces que ha escuchado son, pertenecen a ese libro. El primer poema y el segundo poema pertenecen a un libro que tiene que ver con la física cuántica y con la, el cosmos. ¿Tu poesía? No, en realidad yo comencé, bueno, yo escribo desde niña realmente, y este, poco a poco con el grupo Neón, que es un grupo de poesía que existió en Lima en el principio de los años 90, pues descubrí toda una serie de propuestas poéticas y cada vez más iba sintiendo las ganas de como yo decía mucho, sacar al poema del papel. Y entonces en el 92, estuve más o menos entre el 90 y el 92, escribí muchísimo y además coincidió también con mi paso por el grupo Neón. Y después en el 92 la escritura bajó muchísimo y empecé a tomar clases de teatro con el grupo Magia. Después pasé por la danza contemporánea, teatro danza con el grupo Íntegro, Oscar Natters, que han estado aquí justamente hace poco, Oscar Natters y Ana Zavala. También trabajé con un director de teatro que hacía un trabajo de investigación corporal, etc. Entonces, diferentes experiencias que en Francia también he podido tener, pues sobre todo la base ha sido en Perú, ¿no? Entonces, y ya una vez que después todos, el trabajo, mi trabajo unió los diferentes.